poniéndonos a disposición de Maru Martini, un poco haciendo un repaso de todos los trabajos que venimos haciendo, contándole que estamos muy contentos del plan de recuperación de demanda de San Carlos de Bariloche. Hoy tenemos un Bariloche a pleno. Contándole también lo que vamos a hacer en el próximo semestre, abordar la etapa de profesionalización del destino y del turismo de la provincia, la calidad, la organización de los destinos turísticos, y nosotros nos hemos puesto a total disposición para lo que ella entienda, tanto desde el punto de vista del área de turismo como también de cultura y de deporte de la provincia de Río Negro. Que en ningún momento la Asociación de Remises ni envió una nota, ni llamó por teléfono, ni pidió una audiencia para ser recibidos, así que esto lo veo como directamente como una maniobra extorsiva. Traer los remises, pararlos en el centro cívico, lo veo claramente como una maniobra de extorsión, que bueno, habrá que, así que es sorprendente que después ya de, estamos hablando de varios días de aprobada la fiscal y tarifaria, hoy estén aquí. Con respecto a la cooperativa Primero de Mayo, lo que les estamos pidiendo es que se retiren, que necesitamos retirar la estructura junto con la gente de la provincia, y lo que le pedimos justamente es que nos vamos a sentar a conversar una vez que se retiren. Ellos son beneficiarios de diferentes planes, vamos a interiorizar, la gente de la Secretaría de Desarrollo Humano se interiorizará respecto de la situación de cada uno de los integrantes y quiénes son las personas allí y cómo es la situación. Lo que sí queremos dejar bien claro que lo que necesitamos es cualquier persona que tenga su derecho vulnerado, que tenga una necesidad, que requiera de una atención, esta intendenta y todo su equipo van a estar para acompañar y asistir la situación.